Hola, soy Raquel. Bienvenidas y bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo el segundo vídeo de mini álbumes fáciles para principiantes o para gente que no tiene mucho tiempo. Queremos hacer un álbum fácil, pequeño y rápido. Comenzamos. Voy a utilizar una hoja de cada uno de los diseños que aparecen en este stack de tamaño A4, que son pues muy floral y muy vintage. Empezaré cortando la muestra del segundo diseño de la hoja para quedarme con la altura de aproximadamente 29,6 centímetros. Y lo que voy a hacer es dividir las hojas por la mitad, excepto la hoja de las etiquetas y frases, que aún no sé cómo la voy a cortar. Cortaré tres cartulinas de tamaño A4 de Clairefontaine de 270 gramos, efecto cuero, para hacer la base de las páginas. Y para empezar las dejaremos aproximadamente a 14,7 por 15, algo así. Más o menos sería la mitad de la página, la mitad de la A4. Esto es opcional, pero queda más bonito. Vamos a troquelar los bordes exteriores de las páginas con esa troqueladora de Martha Stewart. Ya esta no se vende, pero está replicada por un montón de casas, tanto en AliExpress como en Amazon, como en cualquier tienda de Scrap la tenéis ahora mismo. Es una blonda muy bonita, la que más usamos creo que todas, y por tanto está muy bien para principiantes porque es como un básico. Si la tenéis, fantástico. Es troquelar siguiendo el modelo que viene reproducido sobre la base de la troqueladora. Y luego, bueno, una vez tenemos hechos todos los bordes, siempre empezando desde el mismo lado, desde arriba, por ejemplo, o desde abajo, no vayáis haciendo un lado y otro lado. Entonces ahora tendremos el tamaño de la página, que será de 13,9 por 15, ¿vale? Y vamos a entintar todos los bordes con Vintage Photo de Distress. Lo de entintar también es algo opcional, eso depende de vuestros gustos. A mí me encanta entintar, bueno no, me encanta el resultado de los papeles entintados. Me da mucha pereza, pero al final hay papeles que te lo piden, sobre todo el estilo vintage y steampunk, hay que entintar sí o sí. Vintage Photo es una de las tintas más usuales. Para unir las páginas vamos a utilizar cinta. Yo tengo aquí dos cintas de Groguen y las voy a cortar en trocitos. Utilizo unas tijeras para tela que funcionan mejor y entonces voy a cortar trocitos de unos con 3 centímetros sería suficiente y lo voy a pegar todo. Creo que es el pegamento que mejor me va a funcionar, con el block, pegamento block, que pega rápido y pega muy bien todo tipo de materiales. Voy a utilizar también esta cinta de color vino con un pespunte en blanco. Esta la compré en Teddy hace un montón de tiempo, no sé ni cuándo, pero bueno, os hacéis una idea. Es para que quede más bonito porque es lo que se va a ver por el lomo. Entonces cortamos también unas tiritas de la misma medida, más o menos. Pegaremos primero esta y después la marrón centradita, que es lo que se va a ver, bueno, así, así, siguiendo la dirección del hilo, y así se verá un poquito solo, ¿vale? Pero quedará súper gracioso. Este tipo de encuadernación es súper sencilla, pero tiene algunos pequeños truquitos. Es súper importante que las cartulinas o papeles a unir estén súper rectos y también hay que intentar dejar, que no siempre se consigue, el mismo espacio entre páginas al pegar pues, sucesivamente las cintas. Y luego es muy importante que el pegamento llegue hasta el borde de la cartulina
para que luego no se produzcan abombamientos o como que parezca que está como suelto. Y además, en el caso del pegamento block, que va súper bien, pero suelta muchos hilos. Y hay que intentar que no nos caiga en zonas que luego nos perjudique el trabajo. Yo estoy empezando desde las páginas centrales y he puesto un bloque de cintas en medio. Y luego la siguiente página lo pondré en los dos extremos. Luego otra vez en medio y los dos extremos. Un poquito de simetría. Y luego voy a añadir en la parte donde he puesto solamente la cinta ancha en el centro, queda como muy bailona. Entonces le pondré un trocito de cinta también de la color vino en los dos extremos. Es una encuadernación muy flexible, no es una encuadernación rígida en absoluto, pero creo que es muy sencilla, queda súper bonita, el lomo queda precioso, sobre todo si utilizáis un poquito de cintas graciosas, y creo que os puede gustar y que además es súper rápido de hacer, solo dejando secar los tiempos. En principio se puede utilizar cualquier tipo de cinta, aunque tened en cuenta que el raso se pega bastante, o sea, se mancha mucho, la tela de algodón es más gordita, la rafia también funcionaría bastante bien, aunque tiene huecos, un poquito al gusto vuestro. Y nada, eso es ir haciendo página a página, teniendo en cuenta que si ponéis muchas páginas, el montón del que sale la cinta está más alto. Eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de poner la siguiente página que está en plano. Pero bueno, esto es cuestión de práctica, pero ya os digo que es súper sencillita. Para las tapas utilizaremos dos cartones de 15,8 de alto por 14,5 de ancho. Elegiremos dos papeles para la portada y la contraportada y lo forraremos. En el primer vídeo, que fue hace poquito, utilicé el tacky. Esta vez estoy usando cola de encuadernar, pero es lo mismo. Un poquito de pegamento con la blanca mejor, muy extendido, para que no haga arrugas ni cosas raras. Yo lo pongo siempre sobre el cartón, dicen que hay que ponerlo mejor sobre el papel, al gusto. Si se arquea, luego le doy un poquito con la mano y ya está. Es un trozo pequeñito, no se va a arquear. Vale, y lo centramos. Hay que dejar esta vez unos 2 centímetros bien de margen, para que luego cuando peguemos las páginas a las tapas no se vea en nada de cartón. Y aquí veis cómo despego lo que acabo de pegar, porque al ir a doblar el papel veo que los azulejos no están rectos. Lo podía haber hecho antes y me hubiera ahorrado pues este paso, pero no pasa nada. Es marcar bien la línea para que nos quede vertical los azulejos, no nos quede ahí todo de lado. Ah, no sé que lo hagamos adrede, pero en principio yo quería recto. Entonces nada, se despega bien, le pongo un poco más de pegamento y ya queda rectito y perfecto. Cortaremos las esquinas del papel decorado sin llegar al cartón, dejando pues unos 2 milímetros, y luego le ponemos pegamento, lo extendemos y doblamos hacia adentro el papel.
De la misma manera haremos la segunda etapa. Extendemos bien el pegamento con un cartoncito, con una tarjeta, con un pincel, como os guste. Y luego, pues nada, pegamos, dejamos un margen grande alrededor, cortamos excedentes, esquinas y hacia adentro. Aquí ya me vais a ver utilizando la plegadera, que es una herramienta de las imprescindibles, y la utilizo para marcar bien los pliegues. Luego queda todo más bonito, más rectito, más terminado. Ahora es el momento de hacer el cierre del álbum. En mi caso voy a utilizar una lazada. Es una cinta de 5 centímetros, es finita, es manejable, de cinta grosgrain o gross grain, como se busca en internet, de color marrón oscuro, marrón chocolate, que le va súper bien, es lo mismo que hemos utilizado dentro, y cortaré aproximadamente unos 35 centímetros para cada lado. Lo digo porque yo he cortado 41 y luego he tenido que desechar un trocito, entonces para que tampoco sobre demasiado. Hacemos las esquinas con las tijeras, haciéndole un pico. Luego es recomendable también pasar el mecherito para cortarlos, o sea, para quemar los hilitos y no se deshilache más. Con block lo fijamos a la mitad de la portada. Mirar bien que sea, si usáis por ejemplo un dibujo, tenéis que fijaros muy bien, no vais a ponerlo en el interior de la tapa, sino en la parte exterior. Y ahora con el mismo pegamento block estamos pegando la primera cara de la primera página sobre la portada, y así se integra todo en el proyecto. Y de la misma manera haremos la portada trasera. Primero pegamos la cinta en recto, por eso lo alineo. Y luego le ponemos pegamento a la última cara de la última página, bien hasta los bordecitos sin que nos sobresalga, y lo pegamos en línea con la tapa. Ahora se trata de ir poniendo el papel decorado y hacer los bolsillos y solapas que queramos. Yo en concreto, yo nunca o casi nunca mido mucho el papel, lo pongo sobre la página, que es su cartulina, y marco el alto y el ancho y por ahí corto. Con la medida que habíamos hecho al principio, cortando las páginas por la mitad, pues me ha quedado, solo tengo que cortar un pelín por abajo y luego pues ir ajustando el ancho, eso sí. Como súper sencillo, solo cortando papel decorado para cada una de las caras, ya podríamos hacer un mini muy majo para poner en más centraditas las fotos y entregarlo. Como es pequeño también, pues no caben demasiadas estructuras, pero sí podemos hacer algunos bolsillitos. Voy a hacer también alguna solapa y alguna solapa doble con imanes, todo eso para que lo veáis. Si queréis, esto ya sería lo que es la estructura, que aquí lo que quería enseñaros hoy era la encuadernación de lazo. Pero bueno, luego creo que queda muy chulo el álbum, así que os invito a acompañarme hasta el final. Y también os recuerdo que si os animáis a replicarlo, lo podéis publicar en Scrap Deluxe, que es el grupo que hemos formado, Rosa de las Cosas de Rosa, la Libélula Scrapy, Mercedes Piqueras y yo, en Facebook, y donde ahí os vamos compartiendo un poquito con todas y todos vosotros.
Para el bolsillo que acabamos de terminar, que como veis es súper sencillito, con un hilo de pegamento en U, en este caso vertical, vamos a hacer una tarjeta. La tarjeta va a ser doble para aprovechar más el espacio y ahí nos cabrán cuatro fotitos. Tiene que ser más pequeña, evidentemente, que el hueco del bolsillo, y si le damos además más pequeño todavía, es decir, pues de unos 11 centímetros así, que nos cabe de sobra, tiene mucha holgura y mucho movimiento. Y es muy facilito. Sí que voy a utilizar la Corner Chomper de la Crocodile de We Are Memory Keepers para redondear las esquinas. Si no tenéis esta herramienta, que yo creo que es un, vamos, para mí es súper útil, podéis hacerlo a mano dibujando la forma pues con una moneda o con cualquier cosa redonda y cortar con las tijeras. Pero ya os digo que si hacéis mucho scrap, es una herramienta que es también imprescindible. Os dejaré el enlace de todo lo que pueda en la cajita de descripción, por cierto, que no lo había comentado aún. Y entre ellas el enlace de Amazon de esto. Sabéis que los enlaces que pongo de Amazon son patrocinados. Si lo compráis, unos centímetros me llevo y tan ricos todos. Si no, no pasa nada, podéis comprar donde queráis. Simplemente os doy la referencia del producto. A veces no es exactamente el producto que yo utilizo, pero es muy similar, porque no siempre está disponible, sobre todo cuando son cosas de AliExpress. Ahí cambian muchísimo las referencias. Los imanes ahora, el proveedor que yo les compraba no está a la venta. Hay otro que es un poco más caro. Pero bueno, eso es cuando baja un poco el precio o cuando hacen ofertas y tal. Hacer acopio, yo tengo ahí como 600 imanes a la espera. Así que, bueno, sabéis que me encantan. Estoy haciendo ahora que lo voy a comentar. En la cinta, como la puse así como muy rápida, algunos trocitos han quedado levantados por las partes exteriores. Entonces aprovecho ahora para ir poniéndole un poquito de pegamento y dejarlo rematado del todo. Si lo habéis hecho despacito y bien, solo no tenéis este problema. Y nada, ahora vamos a hacer un bolsillo vertical en la página siguiente. Ya veis que he pegado ya la parte izquierda y la parte superior. Y es lo mismo que el bolsillo vertical, pero en horizontal. Sí que es cierto que la tarjeta doble que va a llevar en el interior tendrá que ser un poquito más estrecha, porque el labrum es más alto que ancho. Pero bueno, la mecánica es la misma. Y acordaos siempre también, si habéis decidido entintar, pues entintar todo. A veces se puede entintar solamente el papel decorado y dejar las cartulinas en blanco. A mí personalmente las cartulinas blancas como que me chirrían. Si no es para bebé o algo así, no lo suelo hacer. Siempre entinto. Luego me he quedado agotada, pero sí que queda súper chulo, como os comentaba antes. La solapa que vamos a hacer será un poquito más pequeña de alto que la página. Podrían ser iguales, no pasaría nada. En este caso va a ser un poquito más bajita y haremos un pliegue aproximadamente de un centímetro y medio o así en la parte izquierda, que es por donde pegaremos la solapa a la página. Y después pondremos el papel decorado encima de la apertura de la solapa. También le vamos a troquelar el borde para que quede más mono. Esto es al gusto todo, ya lo sabéis. Y entintar y decorar con papel. Y pondremos imanes, luego os lo cuento. Os lo he comentado en otros vídeos, pero los imanes deben ir, o al menos yo lo hago así, lo más cerca posible de su pareja. Entonces, en este caso, como voy a poner papel decorado por el interior de las solapas, de todas ellas, entonces, en la de encima pongo el papel decorado y no pongo el imán. En la de dentro, o sea, en la parte interior, sí pondré el imán, que quedará encarado con el de la página. Y ahí pondremos papel decorado en ambas. Podéis poner o papel decorado o ya directamente vuestras fotos. Yo siempre utilizo papel decorado debajo.
Y bueno, si vais a poner, por ejemplo, varias solapas, que lo vamos a hacer después, pondremos más de un imán. Yo soy muy fan de los imanes, me parece una cosa súper económica en general, que da muy buen resultado, más que cintitas y atados y cosas que nos impiden ver las fotos con fluidez, por así decir. Me comentaban en un vídeo anterior que la persona que ponía los imanes le quedaba marcado como un rodalito negro alrededor. Bueno, yo es que no marco fuerte encima del imán. Lo que sí que hago es ponerle pegamento al imán. No solamente en la página, sino, bueno, me habéis visto hacerlo un montón de veces, y aquí también pongo una gotita de pegamento sobre el imán. Entonces sé que va a quedar pegado sin necesidad de marcarlo todo alrededor. No se trata de pasar la pegadera por cada espacio exacto del papel, porque entonces sí que se nos marca, aunque son finitos, son de un milímetro. Si el papel es un poco fino, se va a marcar seguro y no queda bonito, no, que no pasa nada. Pero mejor no marquéis ahí a muerte con la pegadera alrededor del imán, encima. No, simplemente lo que son los bordes del papel y esa gotita de pegamento que va del imán hacia la cartulina y del imán hacia el papel decorado que va encima. En esta siguiente página, en la que podéis ver que ya he hecho el bolsillo de la parte derecha, como el que hemos hecho en la segunda página, voy a hacer una cascada doble o desplegable doble. Es con una tira de cartulina, en este caso del ancho de los 21 centímetros, le hacemos un pliegue central, pues en torno al 10,5, pues un poquito para adelante, un poquito para detrás, de un medio centímetro. Lo vais a ver. Y entonces pegamos en la página por esa tira. Y solo con eso ya nos genera dos páginas, cuatro caras y un montón de espacio para nuestras fotos. También es un poquito más bajita de alto que la página, para que se note que ahí hay algo. Y aquí es donde pondremos más imanes para que queden bien sujetas. Para esta página primero pegaré el imán más o menos a unos 3 centímetros o 4 de lo que es el centro, para garantizar que me llegue hasta la solapa y poder poner el papel decorado de la base de la página. Súper sencillo, hay muchas maneras de hacer esto, pero como el álbum es tan chiquitito, pues nos quedamos sin opciones. Entonces la solapa doble la pegaremos por su lomito encima del borde izquierdo de la página, sin llegar a tapar el troquelado que hemos hecho en la página, ¿vale? Bien de pegamento, es medio centímetro lo que hay, podría dejar más y se metería más hacia dentro de la página. Y lo pegamos con ganas y sujetamos hasta que quede bien pegado. Me ayudo con la plegadera y todo, porque es muy poquita zona de pegado. Esto por eso que me gusta el Nuvo, porque es un pegamento que funciona de lujo. No es el más barato, pero yo estoy contentísima y me dura bastante, así que es el que uso casi siempre ahora. Antes era súper fan del Taki para todo, que cuesta un montón extenderlo, pero también pega muy muy bien. Y nada, ponemos el imán, comprobamos el imán de encima que queda en la superficie correcta, le ponemos su gotera de pegamento para que quede bien fijo y ya terminamos de poner el papel decorado. Le pondré también un imán en la segunda solapa, porque tener en cuenta que lleva la cartulina, lleva el papel decorado, que lo va a llevar en todas las caras, y además luego serán las fotos. Entonces, cuanto más imán, pues más pegado. Así de sencillo.
Ya estamos con la portada y lo que voy a hacer para no usar elementos externos, que sea sencillo, de los mismos papeles de la página de las pegatinas hay unos cuantos letreritos. Entonces voy a recortar un par de ellos y voy a hacer una pequeña composición con mucho desnivel, utilizando cartones de 1,5 mm, creo que es, cartón gris, pegando varios, pegando uno solamente. También voy a recortar una abejita que hay en esta página. La verdad que me ha encantado sobre la página, o sea, la portada de azulejo. Bueno, ya os comenté con el de estampería que me encantan los azulejos para los proyectos. Me parece súper, súper vintage, pero un montón, me gusta mucho. Bueno, me gusta mucho la arquitectura, así que todo lo que sean casitas, azulejos, paredes, ladrillos, todo eso me va. Bueno, pues entonces, nada, recortamos, entintamos lo que podamos y empezamos a componer. Voy a utilizar también un trocito de cinta de la que hemos utilizado de color vino sobre cartón para también que forma parte de la composición y un toquecillo de color en esta portada decorada muy sencillita, que espero que, bueno, os la habréis visto sobre todo porque habéis visto la miniatura del vídeo, pero bueno, es un poco la idea de ir haciendo diferentes niveles para que ópticamente quede, pues eso, un proyecto con textura, que se llama. Veis que estoy utilizando las tijeras grandes para recortar lo que sería con precisión, pero es que en mi casa los elementos desaparecen como el Guadiana, aparecen, desaparecen, entonces mis tijeras de Tim Holtz no han aparecido a este punto del proyecto, pues no las he usado. También podéis cortar con cúter, podéis utilizar pues ya los elementos que os gusten, perlitas, flores, flores ya me refiero compradas, botones, más cintas. Yo soy de portadas sencillas y creo que si queremos que el proyecto sea sencillito, pues ni me voy a poner a troquelar. Pero en breve algo que tenemos que hacer con la visión también. Que aunque sea de principiantes, bueno, yo creo que la primera herramienta que yo me compré así en esta segunda etapa del scrap, que es los últimos, pues eso, 4 o 5 años, fue la cinch. Así que, ¿quién quita que os habéis comprado la primera Lavixot Plus? Recomendación, la Plus mejor que la pequeña. Bueno, pues eso. Vamos, lo que os decía, distintos niveles con... Yo utilizo cartón gris de los detalles que me van sobrando. Hay almohadillas de foam, hay gente que... Y también lo utilizo yo, goma Eva, que es baratísimo. Y cortas unos trocitos, le pones pegamento por los dos lados y ya está. O sea, eso va a lo que tengáis. Simplemente, incluso varias cartulinas pegadas una sobre otra os puede servir. Nada, y ya por último, lo que os comenté al principio del tamaño de la cinta. Bueno, pues aquí después de hacer mi super lazo, ya lo ajusto un poquito de largo y le doy un poquito de forma. Y ahora os voy a enseñar todo el aluncito de seguido. Mira el quilombo más bonito. Espero de verdad que os haya gustado, que os esté gustando esta serie de mini álbumes. La verdad es que me cuesta porque yo soy de mega álbumes, de hacer álbumes con colecciones completas. Tengo muchas cosas a la espera que no voy a dejar de hacer, pero bueno, me apetecía traeros también esta idea tan bonita con estos papeles tan chulos. Si tenéis oportunidad, sobre todo si tenéis posibilidades de compartirlos, pues salen un montón de proyectos porque no tienen tantos diseños. Y en breve también haremos el de Diamond por ahí que os enseñé. Y nada, muchísimas gracias por estar conmigo todo este tiempo. Vamos creciendo, os espero por el Scrap Deluxe. Y nada, muchas gracias y hasta muy, muy pronto. Adiós.